Muy buenos días, mi nombre es Patricia Vázquez, gerente del Hospital del Sur. En este momento procedo a retirarme el tapabocas teniendo en cuenta que estamos conservando el distanciamiento social y para que ustedes puedan escucharme mejor. Les voy a hablar del Hospital del Sur, la S Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahíta. Es un hospital de primer nivel de atención o baja complejidad. Tenemos tres sedes, la sede San Pío, sede Santa María y sede Calatrava. Los servicios que se prestan en la sede San Pío es urgencias 24 horas, hospitalización 24 horas, consulta externa desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Prestamos los servicios de imagenología, rayos X y ecografías de primer nivel, laboratorio clínico, servicio farmacéutico, vigilancia epidemiológica y vacunación. Estos en esta sede de San Pío, junto con promoción y prevención y el servicio de atención al usuario. En la sede de Santa María se prestan los servicios ambulatorios de consulta externa, toma de muestras de laboratorio, servicio farmacéutico, promoción y prevención, todos los días de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y el servicio de odontología, que se presta también en esta sede, es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 7 de la mañana, urgencias odontológicas hasta la 1 de la tarde. En la sede Calatrava atendemos los días martes y jueves. Por demanda nos da que esta es la atención que debemos tener allí, consulta externa de 7 de la mañana a 6 de la tarde de estos dos días martes y jueves. Y los servicios de odontología en el mismo horario en la sede Calatrava. El Hospital del Sur tiene contrato con Sabia Salud para la atención de los pacientes que pertenecen al régimen subsidiado. Tiene un contrato para la prestación de los servicios a la población pobre que son a cargo del municipio de Itagüí. Y con el municipio también tenemos un contrato de vigilancia epidemiológica donde se incluye el plan ampliado de inmunización que son la vacunación. Estas vacunas es un programa sin barreras. Puede venir a vacunarse todas las personas que vivan o no vivan en el municipio y que tengan cualquier tipo de afiliación. Tenemos también contratado con el municipio de Itagüí un programa muy bonito, que es el programa de Médico en Casa. En este programa atendemos los pacientes que por alguna condición de discapacidad no se puedan acercar hasta el hospital para ser atendidos acá. Entonces nosotros vamos hasta sus casas y los atendemos con consulta médica general, fisioterapia, toma de muestras de laboratorio clínico y les entregamos en sus casas los medicamentos que estos requieran. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios de este programa? Las personas, población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda. Entonces, que tengan esa dificultad para movilizarse porque tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún grado de discapacidad. Esta población se inscribe en la Secretaría de Salud y nosotros hacemos una evaluación previa, nos pasan una base de datos y los estamos visitando. En este momento hay 73 personas que se benefician de este programa. Tenemos un contrato de salud mental ahora en el marco de la pandemia, que consta de un centro de escucha que está ubicado en el corregimiento. Tenemos también una línea amiga y un programa de fortalecimiento con las familias. En el contrato de salud pública, que también se tiene con el municipio, tenemos unas estrategias para evitar el embarazo adolescente, donde impactamos 200 jóvenes con un programa muy bonito de un bebé robot que se le entrega a cada uno de los jóvenes y se les enseña, se les hacen unos seguimientos virtuales
La idea es que con los años anteriores hemos tenido un buen impacto y sigamos impactando con este programa. Tenemos el contrato de vigilancia epidemiológica que no para, durante todos los días del año está vigente, y allí se atienden personas que tienen enfermedades de tipo epidemiológico como tuberculosis, como personas con VIH. Ahora todos estos programas los estamos atendiendo de manera presencial y también de manera virtual. Les voy a hablar de COVID. Es imposible que un hospital hoy en día o cualquier empresa no les hable de COVID. ¿Cómo se ha preparado el hospital para la atención en esta pandemia? Desde el primer momento que nosotros tuvimos noticias de que se presentó la pandemia en el mundo, empezamos a trabajar en ello. Hicimos entonces un comité COVID que se reunía inicialmente todos los días y empezamos a revisar toda la normatividad vigente que desde nivel nacional, departamental y municipal nos iba llegando, y se adaptaba al hospital esa normatividad para poderla socializar y divulgar bien dentro del hospital, para que todos los servidores públicos del hospital tuvieran conocimiento de ello. Entonces, en este comité se tomaron unas decisiones. Esta sede, San Pío, se declara entonces sede COVID. Y acá es donde se van a atender todos los pacientes que vengan con este tipo de patología. Entonces, el paciente entra por el servicio de urgencias. Allí hay dispuesto una sala alterna para los pacientes que tengan alguna sintomatología respiratoria. Tenemos un consultorio también para hacer el triaje exclusivo para estos pacientes. Es posible que nos demoremos un poco más en la atención por el tema de los protocolos y de los aseos terminales y desinfecciones que se debe hacer entre paciente y paciente para evitar contaminaciones cruzadas. Todo el personal de salud está debidamente capacitado para atender estos pacientes y tienen todos los elementos de protección personal que dice la norma que tiene que tener en cada uno de los servicios. Entonces el paciente entra al servicio de urgencias, allí sí el médico le hace un triaje o la enfermera jefe, le dicen si es una urgencia verdadera o no. Este triaje es el que dice si tiene la urgencia. En caso de que requiera tomarse una prueba, se le toma en el mismo servicio con todos los elementos de protección personal. El paciente es posible que se quede hospitalizado o que se mande para tratamiento en casa. Los pacientes que se quedan hospitalizados, si eventualmente exceden nuestra complejidad, son remitidos a un hospital que les brinde otro tipo de ayudas diagnósticas y de consultas especializadas para darle oportunidad al paciente que tenga una mejor recuperación. El servicio de hospitalización también se prepara para atención de los pacientes COVID. Y estas personas también son capacitadas. Todo el personal de salud tiene el curso de reanimación y de intubación de los pacientes que requieran este servicio. Consulta externa se prepara entonces para la pandemia haciendo teleorientaciones y teleconsultas a los pacientes que son más vulnerables y que no deben venir al hospital. Entonces, en ese sentido, nosotros dispusimos unas agendas con una accesibilidad especial para los pacientes crónicos, todos aquellos pacientes que tienen diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión, y que deben ser tratados periódicamente para que no se nos descompensen, porque todas las personas han hecho cuentas de quienes se han enfermado por COVID, pero nadie ha hecho cuentas de las complicaciones que se puedan tener con un paciente que no esté siendo atendido como debe ser. Entonces, tenemos ese servicio a la comunidad. También estamos haciendo entrega de medicamentos en sus casas a aquellos pacientes que no pueden venir
y para, evitando así complicaciones o infecciones cruzadas. Hay quienes prefieren venir a reclamar acá sus fórmulas y también tenemos un espacio dispuesto para ellos. En las entradas del hospital hay todos los protocolos que dice la norma que se tienen que tener para evitar las infecciones dentro del hospital. El servicio de vacunación lo tenemos en una sala a la entrada del hospital para evitar que los niños tengan que deambular por todo el hospital y sus mamás con ellos y evitar así también que hayan posibles infecciones. Así como el servicio de atención al usuario se pasó para una ventanilla a la entrada del hospital y que los pacientes puedan venir con toda tranquilidad a hacer sus diligencias acá, evitando que no tengan que pasar por todo el hospital y eventualmente contaminarse. De todas maneras, nosotros tenemos aspersiones periódicas, estamos haciendo aseos terminales con productos que son destinados para tal fin y que son recomendados por el Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo del hospital. Tenemos para los funcionarios unos primeros auxilios psicológicos. En el marco de la pandemia, para nadie es un secreto que el personal de la salud que está en primera línea de batalla se ha visto muy afectado también en su salud psicológica. Y hemos tenido pérdidas cercanas de personas que trabajan en el área de la salud y eso nos hace estar más vulnerables. Entonces hay dispuesta una línea telefónica y una psicóloga que atiende a todos estos funcionarios en caso de que ellos así lo requieran. La administración municipal ha sido un apoyo muy importante durante esta pandemia. Sin ese apoyo no hubiera sido igual haber afrontado esta situación. Ellos nos han apoyado con el tema de dotación para la nueva sede, que se dio una apertura en el mes de julio para poder disponer de esta sede San Pío como sede COVID y tener los servicios ambulatorios en la sede Santa María. Ellos nos dieron más de 400 millones de pesos en equipos biomédicos y más de 300 millones de pesos en equipos tecnológicos y con esto pudimos hacer la apertura de la sede. También tenemos con ellos un convenio marco, ellos nos apoyan en todas esas necesidades que requerimos desde el hospital, por ejemplo de comunicaciones, la Secretaría Jurídica nos apoya. Tenemos un contrato con la Secretaría de Servicios Administrativos donde les hacemos los exámenes de ingreso, los exámenes periódicos y de egreso y eso implica también ingresos para el hospital que caen muy bien en esta situación tan difícil que tiene la salud en Colombia. En el marco de la pandemia también tenemos un contrato con la Secretaría de Salud del municipio de Itagüí. Con ellos contratamos un personal auxiliar de enfermería, en total 11 auxiliares de enfermería que están por todo el municipio tomando pruebas COVID y atendiendo todos estos pacientes que requieran este tipo de servicios. Unos médicos que atienden, que revisan todos los protocolos que deben ser aprobados para la apertura de los negocios en el municipio de Itagüí. Tenemos también unos técnicos de aspersión y unas personas que trabajan en el área administrativa en el tema de las estadísticas en esta pandemia. El hospital entonces ha sido fortalecido gracias al apoyo de la administración municipal, gracias a todos los funcionarios del hospital, a todos esos servidores públicos que le han puesto el alma, la atención y que han entregado su vida, su salud, por estar atentos a atender la salud de todos los itagüiseños, que lo han hecho con mucho amor. Muchas gracias a todo mi equipo de trabajo. Ustedes saben que este es el hospital de ustedes, el hospital de Itagüí, el hospital que les sirve 24 horas.
Tenemos entonces muy fortalecidos los servicios. Esperamos que toda la comunidad esté atenta a toda la oferta institucional que se está dando desde el hospital, tanto en todos los programas que les mencioné, como de manera intramural acá en el hospital, prestando siempre un servicio con calidad, con mucha calidez, teniendo en cuenta que el hospital tiene que ser técnicamente viable y económicamente autosostenible, pero siempre, siempre manteniendo la rentabilidad social y dejando muy en alto la salud en el municipio de Itagüí. Muchas gracias.